nos hemos reunido para dar cristiana sepultura a nuestros hermanos que se nos han adelantado en el camino que todos hemos de recorrer. No es un adiós, sino hasta pronto. Porque como el grano de trigo tiene que morir para dar fruto, así el cristiano tiene que morir para nacer a la vida eterna. El acertijo final para los seres humanos es la muerte. Al contemplar a Cristo, el hombre aprende que él mismo está destinado a vivir. La Eucaristía de Cristo es la promesa de la vida. El que come de la carne de Cristo y toma de su sangre, ya tiene la vida eterna. Por último, en la conquista de la muerte por su resurrección, Cristo revela la resurrección de todos, proclama la vida y revela el hombre a sí mismo en su destino final, que es la vida. Cristo asumió todo el sufrimiento humano y lo transformó radicalmente por el misterio pascual de su pasión, muerte y resurrección. El triunfo de la cruz da una dimensión nueva al sufrimiento humano, un valor redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos ir en paz. Los servicios funerarios han terminado. Pero habremos de recordar que estos son momentos de reflexión para ser mejores hombres y mejores mujeres. Vayan en paz. Chava. Lárgate. Respeta la memoria de mis difuntos. Ellos también eran mi familia. Yo los quería mucho. Eso lo hubieras pensado cuando estaban vivos. Y si realmente los hubieras sentido como tu familia, no los hubieras mandado a la tumba. Yo no tuve la culpa. Ustedes lo saben bien. No seas hipócrita. Tú los entregaste por ambiciosa para quedarte con toda la herencia. Cállate. Tú no eras de la familia. Por favor, Adriana, ya escuchaste, ya bastante dolor tenemos. Mejor vete, vete, por favor. Perdónenme, por favor. Retírenla de aquí, carajo. Ya lo escuchaste. Ay, ustedes son la única familia que tengo. Estoy sola en el mundo, ten piedad de mí. Mira, Adriana, vamos arreglando las cosas, vamos aclarándolo todo. Tú no eres nada de la familia. Y el tío de Chava, en mala hora se casó contigo. Pero él ya está muerto, igual que mis padrinos. Tú ya no eres nada de nosotros. Ya no tienes nada que hacer aquí, vámonos. Lárgate. Mejor vete de una buena vez. Ya bastante dolor tenemos. Si tienes un poquito de vergüenza, no vuelvas a molestarnos con tu presencia. ¡Vete! ¡Vete, por favor! Si no fuera vieja, les juro por la memoria de mi gente que la había despedazado a la desgracia. Señores, acaba de llegar un email de la ciudad de Dallas. Se escapó un preso de la cárcel del condado. ¿Y cómo no te haces cargo tú de eso? Ay, sí, mi amor. Usted tiene mucho trabajo pendiente. Sí, cómo no, yo me hago cargo. Mientras ustedes siguen investigando al sospechoso que tenemos en la oficina del sheriff. Ah, por cierto, ¿qué horas son? Tenemos que ir a investigarlo. No, las 10. Ah, todavía hay tiempo. Mientras yo saco estos...
qué pasa, chava. ¡Ánimo! Todavía no puedo creer que nos haya perdido de un solo trancazo. ¿Tú crees que yo no siento nada, chava? Tú sabes mejor que nadie cómo quería a mis padrinos y a tu tío. Y de Luisita ni se diga. Sabes que era como mi hermana. Gracias, Chuy. Todo esto me parece una maldita pesadilla. Sí, pero la vida sigue, lo queramos o no. Mira, tú no has comido nada desde ayer. ¿Qué te parece si mejor te invito a comer? Vamos a los mariscos, allá donde siempre vamos. ¿Qué dices? Ánimo, sí me gusta. Vamos pues. ¿Ya te sientes mejor, chava? Pues hay más o menos, vale. Ya quité esa cara, hombre. Algún día la vida nos va a sonreír. Pues sí. Mira. Viene fallando. Creo que las están molestando. ¿Y qué esperas? ¡Vamos! ¡Vamos a ayudarlas! Estamos bien, gracias. ¿Está bien así? No, estamos bien. No, gracias. ¡Déjalo! ¿Están bien, muchachas? Sí. Esos tipos quisieron molestarnos, pero estamos bien. Gracias. ¿Y qué le pasó a la camioneta? No sabemos. Se nos descompuso. ¿Nos podrían ayudar? No se preocupen. Miren, él es Chava. Yo soy Chuy. Es un placer conocerla. Liliana, mucho gusto. Yo Celeste. Bueno, ¿y qué le pasó a su camioneta? No sé. Se nos descompuso. No sabemos qué tiene. ¿Nos podrían ayudar? Claro, no se preocupen, aquí mi amigo es mecánico. No se crean, muchachas, usted es mentiroso. ¿Cuál mecánico, hombre? No, no es cierto. Ahorita le hablo a mi amigo Kino, él tiene una grúa y viene por ella. ¿Viven por aquí cerca? Sí, aquí en Dallas. ¿Y ustedes? Nosotras somos de Arlington. ¿Conocen el Six Flags? Claro, por supuesto. Sí, chava. Sí, seguido pasamos por ahí. ¿Y ustedes a qué se dedican, muchachas? Nosotros trabajamos en una compañía que vende películas. Se llama Tex-Mex. A ver cuándo van a conocerla y les hacemos un buen descuento. Un día de esto nos vemos por ahí. ¿Pero qué andaban haciendo por estos rumbos? Íbamos a comprar ropa vaquera para irnos al baile. ¿Cómo ves, chava? Qué interesante. Pues nos invitan. Nosotros tenemos una tienda aquí cerquita. Ahorita vamos y ahí agarran lo que ustedes quieran. ¿Qué les parece? ¿A poco ustedes son los dueños de las tiendas Pérez? Claro. Para servirles. Entonces la tienda Corral Western Goods, ¿es de ustedes también? Así es. Ahí también estamos para servirles. Bueno, pues vamos, no perdamos más tiempo. ¿Y la troca? No te preocupes, ya te dije que quien se encarga de ella. Está bien, vamos. Gracias.
Primeramente les voy a presentar a mi primo. Es nuestro socio. Mucho gusto, señorita. Santos. Liliana. Mucho gusto. Están en su casa. Gracias. Esta es la sección de las botas. Ándale, vayan a ver si encuentran unos que les guste. Por favor. La que si... les guste. A ver si les parece algo bien. Gracias. ¡Ay, qué bonita! Es de mi talle. Me las voy a llevar. ¿Está bien? ¡Ah, caray! ¿Y esta de dónde la sacaron, primo? ¡Shh! Mejor párele. Porque a mí se me hace que este arroz ya se anda cociendo, Nacho. Así es. ¡Qué bueno! ¿Hacenle algo, muchachas? Sí, estas botas bien bonitas. Me gustaron a mí. Uy, miren, y ni saben. Ahorita mis socios y yo estamos lanzando una nueva bota. Por cierto que la bautizamos como pradera. ¿Cómo la ven? Ay, está bien bonita, bien preciosa. Hicieron bien. Muy bonita. Oye, ¿no tienes algo como para mi papá, para el trabajo? Estás en el lugar indicado. Mira, ven, sígueme, voy a mostrarlo. ¿No te gustaron estas? Ay, sí, me encantaron. Pues cásquese las migas para que vaya al baile, hombre. Ay, gracias. Mira, dile a mi suegro que... ¿A tu suegro? A tu papá, hombre. Dile que esta es la mejor bota de trabajo que hay. Le va a durar para siempre. Además, está hecha con el ganado de nuestro rancho. ¿Cómo la ves? Muy bonita, sea muy bonita. Pues te voy a regalar las que quieras. Ay, qué linda. Muchas gracias. Se va a poner muy feliz. Oye, primo, ¿y qué te parece si le mostramos algo de la mercancía nueva que nos acaba de llegar? Oiga, el gallo. Dile, por aquí, por favor, señorita. A ver, doña Tere, unos refrescos, por favor. Buenos días. Martín. Adriana. ¿Cuántos años sin verte? ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Te pasa algo? ¿Te puedo ayudar? Es que últimamente todo me ha salido mal. Mira, no seas pesimista. Te invito a comer y ahí me cuentas todo. ¿Te parece bien? Pero... Mira, no hay pero que valga. Para mí ya no hay camino posible. No hay solución. No tengo ni idea dónde ir. ¿Y sabes una cosa? Si en estos momentos se abría la tierra y me tragara ahí... ¡Espérate! No hay problema tan grave que no tenga solución. Para mí ya no hay solución. Claro que sí lo hay. Mira, por lo pronto no puedo dejarte tirada aquí en la calle. Me vas a acompañar a mi rancho. Nos tomamos unas copas y ahí me dices todo lo que tengas que decirme. Ah, caray. Veo que sí es grave lo que te ha pasado. Pero me pregunto yo, ¿dónde está aquella mujer fuerte y valorosa? A ver, platícame qué ha pasado durante todos esos años. Tantos años. Desde que me abandonaste. No sabes cuántos golpes me ha dado la vida. Y mírame, ya no soy la misma. Tienes razón. Ya no eres la misma, porque ahora... ¡Eres más mujer!
y más de ella. Tú siempre tan coqueto y tan adorador. Nunca se te va a quitar. El pedido que se acaba de ir es el más grande del mes. 5,000 pares de botas, 1,000 tejanas 100X y por si fuera poco, 3,000 cintos piteados. Todos van hasta Chicago y pagaditos en efectivo. Puro billete verde, mi primo. Puro cuerito de rana. ¿Cómo la ven? Ay, mi Chuy, mi Chuy. Andas enseñando el fajo de billetes a medio mundo. Acuérdate del dicho, en arca abierta hasta la más justifica. Bueno, pero ¿cuál es el problema? ¿Estamos con confianza? Pues sí, pero procura no andar haciendo eso, vale. Es muy arriesgado. Chava tiene razón, Chuy. Para la otra, que no te paguen en efectivo. Mejor que nos depositen en el banco, ¿verdad, primo? No se preocupen. Más de rato lo guardo en la caja fuerte. Pero yo pienso que si el negocio sigue así de bien, sería bueno comprarnos la avioneta que tanto necesitamos de una buena vez. Total, con esto completamos. ¿Cómo la ven? La blanquita. Les parece que están volando demasiado. Dejemos de soñar, Chuy. Ve, chécate el inventario. Y nosotros vamos a checar los siguientes pedidos, primo. Véngase. Yo que ya me sueño volando y ustedes cortan la inspiración muy pronto. Avioneta, par de locos. Señores, el delincuente Meléndez está negando todos los cargos que se achacan, ¿eh? Ay, ¿quién no? Acuérdense que las cárceles están llenas de delincuentes y nadie hizo nada. Ah, ¿y cómo se van a echar la soga al cuello? Pero nosotros hemos logrado reunir suficientes pruebas en contra de él. De todos modos, no le va a quedar otra que declarar y darse culpable. Por cierto, tenemos que ir a interrogarlo. ¿Cómo no te adelantas mientras yo voy al laboratorio a recoger las pruebas del ADN? Mirad bien. Oh. ¿Así lo hacemos entonces? Bueno. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Te casaste? Sí, me casé. Lo que pasa es que no me fue muy bien en mi matrimonio. Él se hizo alcohólico y... y la verdad, pues yo lo abandoné. Me uní a otro hombre y ahora que murió, pues sus hermanos me botaron de su rancho y no me quieren dar lo que me pertenece. Pero es que tú sigues siendo la esposa legal y tienes derecho a la herencia. ¿Tú crees que sea conveniente pelearlo? Claro que sí. Si te decides pelear lo que te pertenece, cuenta con todo mi apoyo. Ay, Martín, cuánta falta me hacías. Bueno, por lo pronto me vas a tener que acompañar al rancho. Yo me pongo en tus manos. Son un par de necios ustedes. Pierden su tiempo. Ya les dije que no voy a confesar. Mira, tenemos las pruebas suficientes de sangre para medirte. Confiesa, tú eres el asesino. Las pruebas que tienes no son suficientes. No quieren decir que yo la maté. Tenemos una testiga presencial que te vio entrar en la casa. De la señora Claudia Ramírez cuando la asesinaste. Eso no quiere decir que yo la maté. De una vez por todas, ¿sí o no? Tus golpes no me intimidan. ¡Jamás confesaré! Mira, si confiesas, puede que el juez sea buena gente contigo y te evita la pena de muerte. Ya les dije que yo no la maté. Y les juro que voy a salir de aquí. Y en cuanto lo haga,
Los dos se van a arrepentir de haberse atravesado en mi camino. Tú eres el culpable. Es por demás, no quiere confesar. Llévatelo. Vamos para que firme tu orden de traslado. Vamos. Ya ve lo que dijo este naco. Mi amor, no se preocupe. Espero que nada no muerde. Bueno, yo voy a dar una vuelta por el trabajo, a ver cómo está la cosa. Muy bien, mi amor. Yo voy a seguir trabajando. No puedo olvidar lo que pasó. Ya no deberías de atormentarte de esa manera. De todas formas, nada puedes hacer para cambiar esta situación. Pues sí, pero no puedo, Vale. Yo sé el odio que sientes, porque yo también lo siento. Pero ya mataste al culpable, ya vengaste a mis padrinos. ¿Qué más se puede hacer? Dime que si nos volviera a matar, y eso mismo me regresaría a mi familia. Pues yo sé que nada se puede hacer. Tienes razón, pero mira, yo presiento que algo bueno nos depara el destino. Todavía podemos ser felices. Algún día formaremos nuestras propias familias. ¿Sabes qué estoy pensando, Chuy? Que a lo mejor si vendiéramos las casas, las trocas y los negocios, pues agarraríamos un buen billete. Y eso nos serviría para hacer nueva vida en Michoacán. ¿Cómo la ves? Pues, tú sabes que siempre he estado contigo, total. Lo que tú decidas, ya sabes que yo te apoyo. El negocio también lo podemos hacer allá. Como tú digas. Bueno, ya habrá tiempo de pensarlo. Vamos a echarnos un vino, ¿no? Órale, pues. ¿Te imaginas que nos pudieras escapar de aquí? No es mala idea, tatuado. Además, no la veo tan difícil. Estos se ven muy confiados. Yo tengo muchas cosas que hacer allá afuera. Y no pienso pasarme 20 años en la cárcel. O tal vez, lo peor, esperar la pena de muerte. Pues yo voy contigo. Al fin y al cabo yo tengo un parón de jalar. Creo que sí te voy a llevar. Me vas a ser muy útil. Ya lo verás. ¿Y cómo la vamos a hacer? Tú tranquilo. Nomás espérate tantito y verás. Ahí vienen. Ya ven, señores, por no portarse bien, les esperan 10 años por lo menos. Aquí les traigo sus papeles de traslado. Fírmemelo. Oiga, parece que aquí hay un pequeño error. ¿Cuál es? Mire, este nombre que está aquí no pertenece a mí. Thank you.
Ya pasó todo, ya, ya, tranquila, ya. Todo está bien, ya, ya. Oye, Alfredo, ven, tómate una copa con nosotros. ¿Qué sí, Chuy? Gracias, sobrinos, a ver. A ver, una copa y una ronda para todos que yo invito. Mientras traen las copas, tómele de aquí. Claro que sí, Chuy. Chúpale al cabo bien que te gusta. Saludos, padre. Salud. Mira, Santos. ¿Qué pasó, Chuy? Te voy a enseñar un truco. Ah, caray. Quiero que me amarres las manos bien amarradas. Y eso, tú amárramelas, yo sé lo que te digo. Pero fuerte. ¿Estás seguro? Seguro. Ya dijiste, Chuy. Órale. No sé para qué quieres que te las amarre, pero te las voy a amarrar. Te voy a enseñar cómo me voy a zafar. Vamos, pero amárrale fuerte. Medio de grito. Ya, seguro, seguro. ¿Qué te parece? Ah, caray. ¿Cómo le dices, Chuy? Un truco que me enseñó mi abuelo Juan cuando era niño. A ver si un día de esto me lo enseñas. A lo mejor algún día. Bueno, ¿y qué? ¿Mi dinero no vale o qué? Carajo. Salud. 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 Hola, Chuy. ¿Cuántas veces te he de decir que me andes enseñando el dinero, güey? Que tanto es tantito, chava. No es raro que invite, porque eres su piel mamá. Pues no te metas, estoy hablando con él. Muy, muy. Sí, bueno, chava, ya déjalo. Primo. Me dices mujer perdida, porque te abandoné, tonto. Perdida estaba contigo cuando viví yo a tu lado. Ahora cobro una tarifa que tú no alcanzas, tarao. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, dime. ¿Te la estás pasando bien aquí en la casa? Muy a gusto. Qué bueno que te encontré de nuevo. ¿Sabes una cosa, Adrianita? Sí. Los años no han pasado por ti. Cada día estás más guapa. Gracias, Mati. ¿Qué te parece si recordamos viejos tiempos? Ay, yo todavía estoy de luto. No creo que sea el momento adecuado. El momento es el que estamos perdiendo, ¿no? Pero... ¿Pero qué, hija? Bueno, ¿qué? Oye, te veo mal. ¿No pudiste dormir bien anoche? No pude pegar el ojo. Yo creo que no va a poder dormir hasta que no tenga las manos ese delincuente. Pero no te apures, al rato cae. Pues vale, carajo.
Mi amor, de verdad se tienen que ir. Claro, madre. No podemos permitir que ese hombre ande suelto. Pero es que me da miedo. Sí, pero mientras que ese hombre ande suelto, va a cometer muchos asesinatos y no queremos cargar con las muertes en nuestra conciencia. Mi amor, después de lo que le hizo ese canalla, merece que se pudre en la cárcel. Bueno, pues que les vaya bien. Ok, mi amor. Bye. Vamos. Como le digo, amigo, hasta aquí llegamos. Aquí trabajo yo y pues el rancho que busca aquí queda como unas 3 millas. Ahí lo encuentra. Gracias por el aventón, amigo. Ándale. Dale una carrera sin miedo, como tú sabes. Buenos días, Chuy. Buenos días, Santos. Buenos días, patrón. ¿Qué tal, Sierra? ¿Cómo amanecieron? Muy bien. Oye, pues aquí Sierra que nos trae un chismesote bueno. A ver, cuéntalo tú. Pues, ¿qué crees? Que Adriana ya anda de arrimada con ese tal Meléndez. ¿Con Martín Meléndez? Con ese mismo. ¿Pero qué tiene que ver ella con ese? Lo que no sabes tú es que ellos fueron novios antes de que se casara con el tío de Chava. No puede ser. ¿Cómo nunca me enteré de eso, oye? Disculpe que le interrumpa, señor. Allá afuera está un tipo. ¿Qué dice su hermano? Yo no tengo ningún hermano. Ah, caray. Él dice que es su hermano y se apellida Meléndez. Pues, ¿qué esperas? Algo pasará, ándale. Rápido. Claro, señor. Oye, ¿tú no me dijiste que tenías hermanos? Tenía uno. Pero hace muchos años que se fue. Por eso ya no contaba con él. Pero lo más curioso del caso es que todos los seres queridos están regresando a mí. Sí, amor. ¡Martín! ¿Qué pasó, Raúl? Mi hermano del alma. Bueno, ¿y de cuándo acá andas pidiendo permiso para entrar a lo tuyo? Tú sabes que lo mío siempre ha sido tuyo. Lo sé, mi hermano. Y aunque hemos estado separados muchos años, sé que nunca has dejado de apoyarme. Ni nunca dejaré, hermano. Veo que la suerte te sigue sonriendo. Pues ay, pobremente, hermano. Y estás muy bien acompañado. Ah, perdón, no los había presentado. Mi hermano Raúl, la señorita Adriana Fonseca. Mucho gusto, señorita. Bueno, ¿y qué? ¿Ya desayunaste? Desde ayer no he probado bocado. Pero me vas a invitar algo, ¿verdad? Entonces has de traer un hambre de lobo. Vamos para que desayunes. Vamos. Espero que tengas algo de ropita por ahí. Oye, primo. Pues, el negocio va muy bien, gracias a Dios. Oye, nuestros clientes de San Antonio ya nos depositaron la mitad. La otra parte nos la van a mandar cuando reciban la mercancía. Ah, pues qué bueno, primo. ¿Cómo ves, Chuy? Perfecto. Entonces mañana mismo les mando el trailer a primera hora. Ah, muy bien. Pues nada más que no se te vaya a olvidar hablarles por teléfono que ya va el trailer para allá.
Bueno, pues hay que decir salud, ¿no? Salud por esto. Salud, primo. Salud, Chuy. Caray, ¿quién será? ¿Esperas a alguien? No, ¿y tú? No, no tengo idea. Déjenme ver entonces. Vaya, qué sorpresa. Veníamos a caerles de sorpresa. Bienvenida, pásenle. De seguro tú eres Gaby, la que viene de vacaciones. Sí, hola. Hola. No saben aquello, la sorpresota que les vamos a dar. Pásenle. A ver cuándo nos damos una vuelta al restaurante Morelia, Santos. Cuando guste, primo. Tenemos visita, muchachos. Miren quién vino a visitarnos. Ah, caray. ¿Cómo estás, chava? Bien, Celeste. Gusto volverte a ver. Hombre, qué bueno que vinieron, pero siéntense. Gracias. ¿Gustan tomar algo, muchachas? Sí, claro que sí, pero les presento a mi prima Gaby. Hoy quedaron unos días de vacaciones aquí. ¿Cómo ves, Santos? Hola, ah, mucho pues, gusto. Mucho gusto, Gaby. Nuestro, ya. Bueno, ¿y ustedes qué esperan? Tráiganse unas sillas y unos vasos, hombre. Bueno. Gente, muy bien, muy bien. No se vayan, ¿eh? No, claro que no. Regresamos, Gaby, ¿eh? Vamos, pues. Está refrescando, ¿verdad? Un poco. Pero ahorita con unos whiskitos se van a poner al tiro, muchachas. ¿Eh? A ver si es que hago. A ver, mija, pruébele. Pues qué bueno que aceptaron, ¿verdad?, la invitación a comer, muchachas. Nos la estamos pasando rete bien. Sí, pero ya es muy tarde y nos tenemos que ir. Chava, ¿cuánto tiempo que no teníamos una tarde como esta? No, pues hacía mucho tiempo, Chuy. Pretextos que te tienes que ir, puros pretextos. Es que tenemos un compromiso. De verdad, es una lástima que nos tengamos que ir, pero en otra ocasión será. Seguro, pero tengan la seguridad de que ahora en adelante van a recibir muchas invitaciones para que vayan a comer con nosotros. ¿Qué te parece? Es cierto. Claro. Ha sido un placer de compartir este tiempo de alegría con ustedes. Hombre, muchas gracias, Celeste. Oye, ¿podría llamarte en la noche? Me enojaría si no lo haría. Bueno, muchachas, hay que irnos. Vámonos. Ni modo. Bueno, todo sea por Dios. Bueno, oye, pero si sí te puedo llamar a la noche para darte las buenas noches, ¿verdad? Si no lo harías, me molestaría mucho. Vamos, te acompaño al carro. Gracias. Yo creí que te ibas a podrir en la cárcel por el resto de tu vida. ¿Cómo crees? Yo no nací para permanecer cautivo. Pues qué bueno que lograste huir. Porque traigo un asuntillo entre manos. Y creo que me vas a ser muy útil. Pues tú dirás, mi hermano. Órale, hasta luego. Me acaban de confirmar que ya salió el pedido para San Antonio. Ya nada más hay que hablarles a ellos para que mañana lo recojan. Hombre, pues qué bueno, Chuy. ¿Y ahora qué quiere esta tipa? Pues no tengo ni la menor idea. Ah, se me olvidaba comentarte que ahora resulta que es amante de Martín Meléndez. Pues qué poca vergüenza, ¿eh? A lo que vine. Mi tío ya murió. Y este rancho me pertenece, así es que vengo por los papeles. ¿Qué te parece? Ah, que Adriana, lo que tú no sabes es que el rancho era de mi padrino y no de su hermano. Así que ya puedes largarte por donde viniste. O sea que te equivocaste, mi hijo. Seguramente ya encontraste algún macho que consuele tus penas. Así te vamos a decir y queremos que te lo grabes muy bien. Este rancho es nuestro, te cuadre o no te cuadre. ¿Tú crees que aguanté tanto la borrachera de tu mendigo tío para que aquí el último te venga a decir que no me pertenece, no, mijito? Aquí me pertenece la mitad, es mío. Quieran o no. Y todas las humillaciones que ustedes han hecho, mira, de rodillas me van a pedir perdón. Entonces van a saber quién es Adriana Fonseca. Ahora sí que se salió completamente de juicio esta loca. Oh, pues es lógico, Chuy. Ya agarró al tal Meléndez. Pues se siente muy fufurufa.
Esta mesa es mía. Yo no le di nombre, amigo. Te digo que esta mesa es mía. Mira, chamaco. Mejor que te vayas. Que esta mesa es mía. ¡Ya! Bueno, llévate. ¿Y en qué nos quedamos tú y yo? Pues en el negocito ese que tienes. Ah, pues bueno, yo creo que se me perdiste. Pues ¿cómo te estabas? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué le puedo servir? Mire, señora, yo soy investigador privado y quería ver si no habían visto a esta persona por aquí. No, me parece que nunca lo he visto por aquí ni ha pasado. A ver, tú, ¿te acuerdas de esta persona? Pues muchas gracias, oiga. Tiene muy bonita ropa, muy bonitas botas. Cualquier día paso por aquí se carne. ¿Cómo no? Cuando esté dulce, ¿eh? Que le vaya muy bien. Esta yegua es mi preferida, Chuy. ¿Cómo no lo va a hacer? Pues cuántas carreras ha ganado. ¿Ya está lista, Luis? Sí, ya casi está lista, jefe. Así me gusta. Quieta, quieta, bonita. ¿Preparas el moro? Claro que sí. Porque también lo vamos a correr. Está bien, jefe, como usted diga. Oiga, don Salvador, aquí vienen unos hombres que quieren hablar con ustedes. ¿Qué buscan en este rancho? Sin duda tú has de ser el hijo del michoacano. ¿Qué es lo que quieren? Vengo de parte de mi hermano Martín Melendres y de Adriana Fonseca. ¿Te suena el nombrecito? Mire, amigo, nosotros no tenemos nada que ver con esa gente. Y si ustedes vienen de parte de ellos, sépanlo de una vez, que aquí no son bienvenidos. Pues yo nada más les vengo a decir que este rancho le pertenece a la señorita Adriana. ¿Cómo la ven? Se equivoca, mi amigo. Vaya y dígale a esos dos que no tienen ningún derecho sobre esta propiedad, de manera que ya lo saben. Por esta vez se los vengo a decir por las buenas, porque a la siguiente no sabemos cómo se los vamos a hacer entender. ¿Me amenaza? No. Pero ahí se los dejo de tarea. Bueno, pues ahuecando el ala.
¿Sabes qué, Chuy? Vamos a tener que ir a buscar a ese tal Melendres. Adriana Fonseca se está metiendo demasiado. No quiero que nos cause más problemas. Tiene razón. Estos tipos no me dan muy buena espina, que digamos. Sería conveniente ir a buscar a Santos Indio una buena vez a ver qué se traen. ¿Cómo ves? Está bueno. ¿A dónde creen que van? Queremos hablar con Melendres. Se necesita cita para hablar con él. Aquí el patrón. No reciben un pelagatos. Los pelagatos eran ustedes, desgraciado. Tarde o temprano, yo voy a defender los derechos de Adriana. Tú déjalo de mi cuenta, hermano. Que de eso yo me haré cargo. Viéndolo bien, a lo mejor tienes razón. Disculpe, que lo interrumpa, patrón. ¿Y a ti qué carajos te pasa? ¿Qué no sabes que tienes que tocar la puerta antes de entrar? Y ahora tú, ¿qué tienes en la cara? Pues nos golpearon. ¿Quiénes fueron? Fue el hijo del michoacano y los otros que siempre andan con él. Y querían pasar a la fuerza también. Por lo visto, no nos tienen miedo. Y no solo eso, se atrevieron a dejar la amenaza de que si lo siguen molestando, la van a pagar muy caro. No más eso me faltaba. Que tuviera la desfachatez de venirme a amenazar en mi rancho. ¿Y ustedes? ¡Bola de imbéciles! ¿Por qué no se defendieron? Pues ahora la mala, patrón. Estábamos desaprevenidos, desarmados también. No, se ve que los agarraron. ¡No, lárgate! ¡Claro, patrón! Tú investiga con Adriana. A ver por cuál lado podemos llegarles. Y lo demás, ya sabes, déjalo por mi cuenta. Tome asiento, señorita Adriana. ¿Qué te pasa, niña? ¿Por qué estás tan triste? Nada. Recordábamos los viejos tiempos, mi hermano y yo. ¿Y qué? ¿Ya estás lista para llevarte a comer? Ya. Tengo un vestidito que me voy a poner ahorita que me queda. Me veo guapísima. ¿Más? Sí, amor. Es más, déjame irme a comer ya, ¿sí? Reina de canal. Porque traigo un hambre con la acción que tuve. Claro que sí. Calentitos y de todos los tipos que tenemos aquí en la Jerepa Señal. Ándele. Para servirles a todos ustedes.
Como les iba diciendo, no hubieran estado ahí presentes, que le doy con esta y con esta, que le tumbo varios dientes. Pero no le paré, que le sigo, que le quebro la nariz y varias costillas. No, pobrecillo, lo mandé pero derechitito al dentista. ¿Y tú qué hacías, chava? Pues por lo visto nada, este Chuck Norris acabó con todos. No seas mentirosote, hombre. No, de veras, es cierto, no le estoy mintiendo. Los dejé, pero hubieran visto. Bueno, ¿para qué les sigo contando si no me la van a creer? Y así todavía se creía matón. Pues sí, pero acuérdate que yo estaba ahí contigo y no pasó absolutamente nada de lo que tú estás platicando, Chuy. Santos, lo que pasa es que tú estabas tan entretenido con el que te tocó a ti que ni cuenta te diste de todo lo que yo hice. Pero ya no les voy a contar, ni me creen. Pues sea como haya sido, lo importante es que salieron con bien. Pero prometan que se van a cuidar. Dicen que esos tipos son muy peligrosos. Sí, es cierto. Tienen muy mala fama. Pero nosotros nos hacen los puros mandados, ¿verdad, primo? Se quedan con los pilones, primo. Yo sí te creo, mi amor. ¿Qué pasó con esos tacos, Juvenal? Bueno, mi alma, ¿y yo en qué leo? Oye, Adriana, platícame algo más de Salvador, el hijo del Michoacán. ¿Qué te puede platicar? Yo casi ni lo conocí. Es malo, traté muy poco. ¿Es vicioso? ¿Tiene enemistades? ¿O algo que haya hecho? No, toda la gente lo quiere. Pues entonces va a ser muy difícil hacerlo ceder. Oye, a propósito, ¿quién es ese tipo que vive con él en el rancho? ¿Algún pariente? ¿Quién? Chuy. No, ese es su primo. Desde niños sé que se criaron juntos. Incluso ahora de adultos, pues. Creo que tiene gozos y son socios, ¿eh? Se quieren mucho, se quieren como hermanos. Pues entonces ya encontré el lado débil del hijo de mi papá. ¿Qué quieres decir con él? Muy sencillo. Cuando tú quieres que otro haga lo que quieres hacer, pégale lo que más te duele y verás que vas a lograr todo lo que tú quieres hacer. ¿Me entiendes? Ya sé por dónde va. Así que abandonaste a tu marido. A ver ahora, platícame de ese hombre por el que lo cambiaste. No, por favor, no me recuerdes esa pesadilla. Es lo peor que me ha pasado en mi vida. Al principio, era un hombre encantador. Me trataba como reina. No me faltaba nada. Todo era bien bonito. ¿Y luego? Luego cambió todo. Me maltrataba, me humillaba, me golpeaba. Llegué a tenerle tanto terror que ya no pude regresar con mi marido y ahora de eso se agarra Salvador para no regresarme las escrituras del rancho. ¿Cómo ves? Pobrecita. Ahora me he dado cuenta cuánto has sufrido. Pero no te preocupes. Yo te voy a hacer feliz. Tienes que confiar en mí. ¿Puedo hacerlo? ¡Claro! Además sabemos que tiene un hermano por aquí que es dueño de un rancho y él se pasea seguido por aquí. Pues no, nunca lo he visto. Muchas gracias. Okay, muchas gracias. Sí, por favor. Oiga, amigo, ¿nos permite?
Siéntense. Claro. Gracias, con permiso. Sin querer escuchamos que anda buscando un tipo. ¿Por qué no me muestra la foto? A lo mejor lo conocemos. Sí, sí lo conozco. Mira, Santos. Mira nada más. Ah, caray, Chuy. Es uno de los tipos que fue a molestarnos otro día al rancho. ¿Están seguros de lo que dicen? Completamente. Pues me gustaría saber a ver qué está pasando. No se preocupe, nosotros sabemos dónde localizarlo. ¿Por qué no nos acompaña al rancho? Allá le podemos dar toda la información que necesite. Además, está cerca, aquí por el 30 rumbo Mesquite. ¿Cómo ve? Vamos. Permítame, déjame hablar con mi compañero. Ándele. Fernando, parece que ya lo localicé. Vente a la salida 30 rumbo Mesquite. Ahí nos vemos. Adiós. Vamos, compañero. Ya verá que nuestra información va a ser de mucha utilidad para usted. Porque este sí es el que conocemos nosotros. Vamos, claro. No perdamos tiempo. Espero que me sirva de algo. Claro, vamos. Acuérdate que las mujeres son traicioneras. Tal vez solo te esté utilizando para recuperar esa propiedad. Esa mujer se ha sabido ganar mi cariño. Pero si así fuera, yo sé ingeniármelas para si salgo perdiendo. Eso espero, mi hermano. Bueno, ya me voy, hermano. Voy a arreglar ese asuntito que tenemos pendiente. Y por si me necesitas, ahí me vas a encontrar en la boca. Órale. Cuídate. Lista, mi amor. ¿Cómo quedé? ¡Carajo! ¿Qué habré hecho yo para merecer esto? ¿Y qué? ¿Ya está lista para llevarte a comer? Pues la verdad, mi amor, todavía no me da mucha hambre. ¿Ah, sí? Pero podríamos ir de compras de nuevo. ¿Qué no te parece? ¿No? No, yo tengo un remedio para sacarte hambre. Bueno. Ahí te voy. Cayeron con la gente indicada para darles información, señores. Pues ese tipo que andan buscando vino a amenazarnos aquí. De seguro está metido en el rancho de su hermano, el Martín Meléndez. Ya ve que le dije que nuestra información iba a ser muy valiosa para ustedes. No preocúpense, ese infeliz tiene todas sus alas cortadas. Nada más hay que tener cuidado, porque el tipo ese tiene un hermano muy peligroso. Por muy peligroso que sea, atrás de la reja ya no pueden hacerlo. Y nosotros tenemos suficientes pruebas como para refundirlos muchos años tras la reja. Estamos en deuda con ustedes. Acepto, muchas gracias. 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 Pues vamos de una vez al rancho de Martín Meléndez. Ahí arreglamos el asunto de ustedes. Y nosotros ajustamos cuentas con ese infeliz. Chuy, tráete las armas. Claro que sí, chava. Bueno, y así le damos fin a este asunto. Y ajustamos cuentas de una vez con esos desgraciados. Tranquilo, que no te va a pasar nada. Ya te lo dije una ocasión. Aquí no eres bien recibido. ¿Qué carajos quieren? Es que se me ocurrió una idea muy buena. Vamos a ver qué tanto vales para tu amigo Chava. Si quiere volverte a ver con vida. Van a tener que llevar las escrituras del rancho a la bodega de mi hermano. Te has vuelto loco. ¡Llévenselo! Yo no he dicho nada. Espero que hayas entendido lo que dije, ¿verdad? Sí, claro que entendí. Te juro que yo no voy a decir nada.
hace. ¡Estúpido! Precisamente eso es lo que quiero que vayas a decirle a tu patrón. Que lleve las escrituras del rancho a la bodega de Martín Meléndez. ¿Me entiendes? Claro que entendí. Pues muévete, estúpido. ¿Qué pasará, hombre? ¿Quién sabe? Patrón, patrón, se acaba de llevar a Chuy. ¿Cómo que se lo llevaron? ¿A dónde? Al rancho de Martín Meléndez y dicen que se lleva los papeles, lo van a matar. No hay por qué perder. Vámonos. Ahí pasamos por las armas. ¡Súbanse! Vamos a ver qué tan valioso eres para tu primo, ese tal hijo de Michoacano. Para que te cambie por el rancho. Mira, Meléndez, más te valdría soltarme en este momento. Porque no tienes idea ni de con quién te estás metiendo, desgraciado. Mejor cállate, Chuy. Y síguele haciendo pesas por mientras vienen por ti. Entonces es conveniente que lo den la propiedad. Con cuidado, primo. Vente para acá, primo. Hombre, y de puro milagro se me hizo. Parece que se te hizo efecto. Ay, mi amor, gracias por este día. Son los días mejores que me han pasado en mi vida. A mí también. Ya me había olvidado los placeres de la vida. Verdaderamente lo que me tiene absorbido todo el tiempo son las preocupaciones y el trabajo. Oye, amor, a propósito, siento que a tu hermano no le caigo muy bien. Sí, ya me he dado cuenta de eso. Pero ahorita nos vamos a sentar los tres y cualquier diferencia que haya la vamos a arreglar. Sí. Espérame, déjame hablar con él. Qué raro. No contesta. Me dijo que iba a estar en la botella. Espérame aquí, ahorita vengo. No, ¿cuál? Espérame, vamos. Vente pues. Santos, acá estoy. ¿Dónde estoy? Aquí está, primo. ¿Estás bien, Chuy? Sí, ¿y ustedes? Vámonos, Santos. Vámonos, primo. ¿Cómo que vamos? ¿Qué esperas para soltarme, Santos? Pues no, que tú te vayas a zafar, Chuy. ¿Qué ya pasó con el truco? Ya en la burla perdonas. Apúrale, suéltame. Ay. Pensé que nunca venían por mí. Vamos. Señores,
Parece que alrededor de la propiedad ya no hay nada. Parece que ya todo quedó bien. Gracias a la ayuda de ustedes, hemos podido acabar con el fugitivo. Creo que ya no va a haber más problemas. Estamos para servirlos. Misión cumplida, señores. Todo esto finalizó. Yo creo que hay cosas más importantes que hacer por lo pronto. Mi mujer no espera en casa. Oiga, ¿y por qué no va por su señora y la trae para acá y nos pasamos unas vacaciones aquí en el rancho juntos? Porque hay que celebrarlo, porque yo por poco ya no la contaba, oiga. Acepto, creo que tiene razón. Ah, bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos? Cuando ustedes gusten, señores. Sirve que nos ponemos de acuerdo, mi amigazo. Ya está. Vámonos. Te llevó a tu destino, hermano. Eso era para mí. Bueno, estaba destinada a mí, hermano. Porque... maldito destino. Otra vez, ahora. No, me tienes a mí, ese es su destino, estaba marcado, tú lo sabes, mi amor. Y además me estás haciendo, tienes a mí, te lo vuelvo a repetir, y no me quiero separar de ti nunca más. Nos da mucho gusto que se hayan decidido a venir a pasar unas vacaciones con nosotros, señores del gobierno. Y más que pronto tenemos nuestra boda, ¿verdad, Chuy? Así es, mi chava, y lo que es mejor de todo, que se acabaron todas las broncas. Estamos muy agradecidos con ustedes, porque si no ha sido por ustedes, nunca hubiera votado con esos fugitivos de la ley. De veras, muchas gracias. Pero ¿saben qué, muchachos? Lo mejor que ya pasó, todas las broncas que tuvimos. Así es que para mejor pasárnosla muy bien, ¿qué les parece? Le pedimos a Fernando que nos deleite con una canción. Pues cómo no, con mucho gusto, y va dedicado para todos ustedes. Gracias, Fernando. Ser tu payaso es mejor que me...
digas adiós. Ya no sueñes con un imposible, se te ha hecho en ti una obsesión. No permita que el fracaso que has tenido acabe contigo. Sea valiente como yo. Ya no sueñes con un imposible, se te ha hecho en ti una obsesión. No permita que el fracaso que has tenido acabe contigo. Sea valiente como yo. Bienvenidos. De nuevamente te quedas chingando. Gracias, Juvenal. Bueno, pues ya que estamos de acuerdo en matrimoniarnos, muchachas, hemos decidido hacer nuestra boda en nuestra tierra, Morelia, Michoacán, y con los rieleros del norte tocando gratis. ¿Qué les parece? Eso es, primo. Bueno, pues hay que decir salud. Pues salud, chava. Salud, Santos. Mancita. Salud, Chuy. Thank you.